Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Un poquito de frío, con ganas pues como de un chocolatico caliente. Qué delicia hoy viernes, pero nada, con toda la actitud de disfrutar este día. Ya vamos para el fin de semana. Si a usted le toca trabajar, no importa, con toda la actitud vamos a disfrutar también este día, este fin de semana, y cargados de buena energía como siempre aquí en Mi Parque, tu casa. Buenos días, mamá. Buenos días. Yo te cambio ese chocolatico por un cafecito caliente. Invitarlos a ustedes para que se queden entonces ahí conectados con nosotras, porque hoy traemos unos temas maravillosos que vamos a desarrollar con expertos que nos van a ayudar a entender, por ejemplo, Manu, ¿por qué últimamente se está teniendo tantos problemas con el sueño? Sí. Alguien nos va a acompañar para decir cómo conciliar el sueño, por qué es importante dormir bien, qué pasa cuando no dormimos bien. Es uno de los temas que vamos a desarrollar hoy aquí en Mi Parque, tu casa, y queremos invitarlos también para que se conecten, que hoy es Facebook Live a través de nuestro canal Telemedellín. Ahí en la fanpage, pues ustedes también nos pueden compartir todo acerca de este tema y de otros temas, Manu. Así es. Entonces, hoy también es el Día Internacional de Glaucoma. ¿Sabe usted qué es esto? ¿Sabe cómo en la pandemia muchas personas descuidaron sus ojitos? Y precisamente una enfermedad como esta, precisamente vamos a hablar de esto para que usted entienda más y esa responsabilidad que tiene con su salud visual. Y llega Yoga al Parque. Pues si usted quiere saber de qué se trata esto, pues lo invitamos a que se quede conectadito con nosotros, porque más adelante les vamos a contar. Así es, 268-6033, no se quede con la duda, llámenos, aproveche el profesional para que usted pueda resolver tantas inquietudes que tiene. 268-6033, también lo pueden hacer a través de las redes sociales, ahí los estamos leyendo, los estamos escuchando, así que bienvenidos. Y nos conectamos de una vez aquí en Mi Parque, tu casa, con la frase del día. Y en la frase del día, sé paciente, incluso con tu impaciencia, pues donde quiera que vayas, siempre estarás acá. Y por más tiempo que pase, siempre será ahora. Bonita frase. Cierto, me gusta. Para uno respirar, ser más consciente de ella, de estar en el hoy. Ay, estar en el hoy. Presentes y conscientes, como siempre les decimos acá. Iniciamos de una vez aquí en Mi Parque, tu casa, porque glaucoma. Hoy tenemos que hablar de ese tema, hoy tenemos que hacer más conciencia sobre eso, y por eso estamos con un excelente profesional, el doctor Alejandro Valencia Estrada, oftalmólogo y glaucomatólogo. Bien dicho, doctor. Sí, señora, bien, así es. Bienvenido a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes en un lugar muy original y la verdad muy apropiado para hablar de este tema. Muy bien, doctor, vamos a hablar del glaucoma. Tenemos que, pues hoy es el Día Internacional, pero hay que hacer conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que estemos y seamos responsables con ese diagnóstico, de ir a tiempo y de que si ya somos diagnosticados, pues hacerle caso al doctor? Bueno. Un pequeño resumencito primero para que la gente entienda el contexto, sí, y qué es, sí, el glaucoma. El glaucoma es una condición del ojo que puede producir ceguera, que en la mayoría de los casos se da por un aumento de la presión interna del ojo, que no tiene que ver nada con la presión arterial, es un proceso independiente y que si uno lo descuida o no se diagnostica a tiempo, puede generar ceguera en etapas avanzadas de la vida. También hay glaucomas en edades tempranas, pero la regla es en edades avanzadas de la vida. Y es muy importante porque es una enfermedad que es muy asintomática, y eso es lo que decía Manuela. Como es muy asintomática, la gente, si no está presente, si no tiene presente que tiene que consultar al oftalmólogo para que le chequeen la presión y le miren el ojo por dentro, se les puede pasar un glaucoma, y eso es lo que lo hace peligroso. Entonces, por eso se implementó el Día Internacional del Glaucoma, y es una campaña mundial, no es una campaña de nosotros ni de Colombia, sino que es del mundo entero, en el cual la comunidad de especialistas en glaucoma quiere que la enfermedad se dé a conocer, así como se da a conocer la campaña de cáncer de seno y otros. Nosotros queremos que todo el mundo sea consciente que hay una enfermedad que se puede prevenir, pero que hay que buscarla. Doctor Alejandro, ahí nos hablaba de la prevención. Normalmente no nos cuidamos los ojos, siempre esperamos como a esos momentos donde, ay, no, es que ya no estoy viendo tan bien o me estoy cansando, pero realmente a esos televidentes que están conectados a esta hora con Mi Parque, tu casa, ¿cuáles son esos síntomas que yo debo detectar para decir, puedo estar sufriendo de glaucoma? Bueno, como te decía, ahora la mayoría de los pacientes con glaucoma son muy asintomáticos. Uh-huh. La prevención es, la mayoría de los glaucomas van a empezar desde los 35, los 40 años, cuando están empezando. Entonces, esa es la edad más o menos donde empieza la presbicia, que es la dificultad que tenemos para ver de cerca a todos los humanos después de los 40 años. Entonces, en esa primera visita de los 40 años, es muy importante que
sea muy, muy, realmente muy bien hecha para que se pueda detectar una enfermedad que puede llegar a presentarse. Entonces, dolores en los ojos son síntomas de glaucomas que tienen presiones muy altas y no es la regla. Las presiones no son tan altas en el comienzo de la enfermedad. Visión borrosa va a ser uno de los síntomas que se presenta al final de la enfermedad, pero no es el síntoma de presentación inicial. Entonces, como es una enfermedad tan asintomática, lo correcto es buscarla activamente en esas consultas a partir de los 40. Y como él lo decía, entonces, ¿usted cómo puede prevenir? ¿Cómo puede ser responsable? Entonces, una vez al año, usted tiene que dirigirse al oftalmólogo y preguntarle, si tiene 40 años, entonces, doctor, venga, yo quiero saber cómo voy con el tema, si se me puede estar presentando esta enfermedad, si tengo glaucoma, si tengo algunos síntomas, puedo estar haciendo asintomático, pero pregúntele usted también al doctor. Esa es una responsabilidad que tenemos entre todos. Pues se diagnostica por medio de un examen, pero también tenemos que entender un poco cómo se realiza ese examen y qué tan frecuente es el glaucoma, porque creemos que siempre le da a los demás o los que ya vienen con, ya tienen las gafitas y ya han presentado algún tipo de patología o de síntomas, entonces, esos son los que te pueden presentar más fácil y no necesariamente tiene que ser así. Correcto. No, el glaucoma es una condición que se presenta sobre todo en los mayores de 40 años, con una incidencia general en mayores de 40 años del 2% en la población general. Hay países que tienen más, tienen menos, nosotros estamos por los lados del 2.5%, y eso es más o menos lo que uno ve. Pero de ese 2.5% que lo debe tener, la mitad saben que tienen la enfermedad y la otra mitad no tienen ni siquiera noción de la enfermedad. De ese porcentaje de pacientes que tiene ese diagnóstico de glaucoma, obviamente no todos llegan a la ceguera, la mayoría no llegan a la ceguera, y eso es lo bueno que hay que contar, porque si lo diagnosticamos a tiempo, pues la probabilidad de que una persona llegue a la ceguera es muy baja, si se diagnostica a tiempo. El glaucoma es una condición que va a afectar más a personas de edad, sí. Personas que tienen antecedentes de miopía. Ahorita vamos a hablar un poco de miopía y lo que está pasando ahora en la pandemia. Los pacientes que tienen hipermetropía de cierta cantidad, los pacientes que tienen antecedentes de cirugías oculares o consumo de esteroides por enfermedades reumatológicas, pacientes que han tenido golpes en los ojos o básicamente es como lo más frecuente. Doctor, tenemos una llamada en este momento y Miriam Castañeda desde el estadio se está comunicando con nosotras a esta hora. Miriam, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Dios te bendiga por el programa. Ay, amén. Qué rico, gracias por vernos, por sintonizarnos. Doña Miriam, ¿tiene alguna pregunta de pronto para el doctor? Sí, tengo pues como de pronto una inquietud. Sí. Hace más o menos 6 años uso lentes. Ya últimamente pues no me están sirviendo para nada y veo muy borroso y mucho cansancio en los ojos y me da mucha rasquiña. Y hace 4 meses estuve con el oftalmólogo y me sacó como lo que dice uno, la gaña, que me estripó así por dentro del ojo. Eso me mejoró un poquito. Yo le pregunto al doctor si esto tiene, si se puede hacer cirugía. Gracias. ¿Y si tiene que ver algo con el glaucoma? No, realmente no tiene que ver nada con el glaucoma y nos da la posibilidad de que más adelante podamos hacer un programa súper interesante sobre el cuidado de la superficie ocular. Uh-huh. Y las recomendaciones para el cuidado de los ojos, porque muchos de esos problemas son relacionados a cómo estamos cuidando nuestros ojos. Uh-huh. Y hay ciertas rutinas que se tienen que implementar, así como lo lavamos los dientes, sí. ¿Cómo nos vamos a cuidar los ojos? Maravilloso. Muy bien. Doctor, pues sabemos que en pandemia muchos dejamos la cita con el odontólogo, dejamos la cita con el médico general, no nos hicimos algunos exámenes médicos y también fuimos irresponsables o queríamos ser más responsables evitando el COVID. Tampoco la cita con el oftalmólogo. ¿Cómo pudo haber afectado también la pandemia a esos pacientes ya diagnosticados con glaucoma? Pues muy importante la pregunta, porque pues es la preocupación de la mayoría de los pacientes que vemos en la consulta de qué consecuencias pudo haber tenido para ellos el hecho de haber no asistido a sus controles que eran cada 6 meses o cada año, y llegan muy preocupados porque piensan que realmente pudo haber algo malo. En la pandemia se presentaron y se presentan varios fenómenos. Lo primero es que los medicamentos empezaron a escasear.
Lo segundo es que las oportunidades en las consultas también empezaron a ser más difíciles y sobre todo las consultas presenciales fueron casi que prohibidas en mayores de 60 años. Eso generó un atraso en las consultas y unos atrasos en los medicamentos, que los pacientes tienen un temor natural a eso y eso es la consecuencia. Yo enseguida, doctor, le voy a preguntar algo al respecto, pero nuestra televidente quedó con la duda de que si esa materia que le sacaron de los ojos, si eso es operable, pero según le entendía usted, es simplemente hablando de la limpieza que debemos tener. Sí, eso no es de cirugía y no es que uno pueda quitar eso, no. Ahí hay que hacer un diagnóstico muy específico de lo que está pasando y el oftalmólogo es el encargado de hacer ese diagnóstico. Yo la invito a que vuelva a consultar, porque si no hay una mejoría, debes volver a consultar para que tu médico te dé solución al problema. Doctor Alejandro, con esa última pregunta que le hizo Manuela, digamos que, ¿qué recomendaciones entonces le da a esos pacientes para que se sigan cuidando desde casa? Yo en este momento siento que todos estamos conectados a las diferentes pantallas y me preocupa mucho el tema también de los niños. ¿Unas recomendaciones finales para todas esas personas que están conectadas? Correcto. La pandemia nos obligó a todos a hacer un abuso de la visión de cerca que no teníamos hace mucho tiempo. Y ese abuso genera muchos problemas, no solamente en términos de defectos refractivos, sino de ojo seco, inclusive pacientes que tienen mecanismos específicos de glaucoma pueden tener incrementos de la presión intraocular solo por la lectura. Eso ha generado una descompensación en todo sentido. Entonces, básicamente, lo más importante, si queremos prevenir problemas, y ahora con la pandemia, es el uso de la tecnología tiene que ser moderado, y si dependemos de ello, tiene que tener una distancia de trabajo. Lo más importante es la distancia de trabajo a los dispositivos. Muchas personas tienen el vicio de acercar mucho el celular para trabajar en él. No es lo correcto. La distancia correcta que debe tener el celular es más o menos 33 a 40 centímetros de tus ojos. O sea, debemos alejar los dispositivos. Eso les va a disminuir los dolores de cabeza, que son frecuentes ahora en la pandemia, y segundo, les va a mejorar esa estabilidad del defecto refractivo, que en la miopía se ha desestabilizado por esto. Muy bien, doctor. Día Internacional de Glaucoma, una campaña que se está realizando para tomar conciencia de esta enfermedad, que se puede tratar a tiempo, que se puede tratar en el momento del diagnóstico. Ese mensaje final para esas personas, pues ya las que están diagnosticadas de alguna forma iniciaron o ya están en ese tratamiento, pero para aquellas que vamos en ese camino y que tenemos que empezar a tomar más conciencia de preguntarle al otro cuando ya tenga los 40 años, venga, ya se hizo el examen, ya se está revisando, ¿cuál es ese mensaje? Y por supuesto las redes sociales. Claro, entonces viene la frase del día. Sí. Claro, entonces es muy importante cuidarnos los ojos, y cuidarnos los ojos no depende de que alguien me mande a donde el médico, sino que yo me concientice que me tengo que cuidar, y ese autocuidado depende de cada uno y de motivarse por buscar las cosas. Glaucoma no es la única enfermedad que aparece en la vejez, hay otras, entonces debemos consultar para cuidarnos los ojos. Y lo más importante es, el glaucoma es de paciencia, porque en la mayoría de los casos no te va a dejar ciego, pero debes ser muy paciente con tu médico, creer en tu médico y querer a tu médico para que te pueda cuidar. Doctor, rápidamente, un televidente nos pregunta que si con el examen de campo visual se puede detectar el glaucoma. El glaucoma se diagnostica clínicamente y se le hace seguimiento con los exámenes de diagnóstico. Uno de ellos es el campo visual y otro es la tomografía óptica. Esos dos exámenes juntos hacen la confirmación de lo que el médico está sospechando. Y la progresión se mide en consideración a esos exámenes. Muy bien, doctor. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por darnos tanta información que nos sirva para tomar conciencia de esto. Realmente consulte, busque a ese profesional, pues así como él es ese profesional, hay muchos en la ciudad en los que usted puede acudir, alzar la mano y decir, necesito ayuda con esto, necesito tratamiento, o simplemente quiero estar atento antes de... Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Por acompañarnos. Feliz día. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se despeguen porque ya venimos para contarles de qué se trata Yoga al Parque y del tema también de cómo conciliar el sueño. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos
seguimos en Mi Parque, tu casa, con muy buenas recomendaciones, y ya está con nosotros Patricia. Patricia, buenos días. Hola, Luisa, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, con mucho frío, pero ¿cierto? Con un calor especial. Ah, qué bueno, me alegra. Sí, ese calorcito se siente siempre aquí en nuestro set. Claro que Pati, sí. ¿Cuál es la recomendación que nos traes hoy? Bueno, traemos el colágeno, que también es otro de nuestros productos líderes de la marca de Dominus Natura, que aparte de ser colágeno hidrolizado, trae ácido hialurónico más antioxidantes. Imagínate todos los beneficios que puede traer este colágeno. Bueno, me encanta, pero yo sé que tenemos nuevos televidentes ahí conectados con nosotros y se están preguntando, ¿qué es eso del colágeno hidrolizado? Mira, el colágeno es básicamente, lo voy a hablar así como para que la gente nos entienda y los nuevos televidentes. El colágeno básicamente es como el colbón de nuestras articulaciones. Imagínate lo que puede hacer esto. Es el pegamento, o sea, es lo que nos adhiere a las articulaciones cuando pasados unos añitos, más o menos entre los 20 y 25 años, vamos perdiendo, empezando a perder colágeno. Entonces, ¿qué hace este colágeno? Mediante un proceso de hidrólisis. Sí. ¿Qué es la hidrólisis, Luisa? La hidrólisis es el proceso que realiza el colágeno, el nuestro, que se va al torrente sanguíneo y que con micropartículas, así como esto, pues lo traje como para que viéramos cuál es el resultado, se va a todo el torrente sanguíneo, sí, de una forma donde se puede depositar todos esos residuos y donde el organismo necesita ese colágeno para poder rehabilitar todas las articulaciones, evitar los dolores musculares, evitar la rigidez muscular, la densidad ósea. ¿Sabías que a medida que va pasando el tiempo nosotros vamos disminuyendo la densidad ósea? Por supuesto, y estabas mencionando algo que es evitar, prevenir. Pues entonces no esperar a cumplir 40, 50 añitos para empezar a consumir este colágeno. ¿Desde qué edad lo podemos consumir? Claro, Luisa, televidentes, desde los 20 años, todos, absolutamente todos, incluso hasta los más deportistas, también va perdiendo colágeno. Puede que a ellos no se les sienta más la rigidez muscular, ni el craqueo de el crujiente de las articulaciones por el ejercicio. Pero, sin embargo, el cuerpo, con el desgaste rutinario, se va desgastando. Entonces, desde los 20 años es súper importante consumir colágeno. ¿Y cómo se debe consumir? Yo, como siempre que nos traes aquí la muestra, expliquémosle esto a todos nuestros televidentes, si podemos consumir no solamente un sobrecito al día, sino que si quiero de pronto en la noche puedo hacer otra toma. ¿Cómo lo debemos consumir, Fati? Claro que sí, miren, la presentación está marcada en este sobrecito de sachet, lo podemos consumir en ayunas, súper importante, que este sea el primer alimento, la primer bebida en ayunas, que es importantísimo porque actúa mejor desde la mañana hasta la noche. En la noche se puede estar reposando, pero yo por lo particular en la mañana. Perfecto. Su presentación es en polvo, sí, es muy fácil de consumir, se diluye súper rápido, mira. Sí. En una cantidad, pues yo considero que la cantidad, yo soy un poco más dulce. No se necesita agüita caliente. Nada, perfecto, nada de eso. O también se pueden jugos, pero ojalá naturales, es súper importante. Recordémosles a todos los televidentes, Lu, que el ácido, nuestro colágeno contiene ácido hialurónico que se puede tomar. Que ese es el que normalmente escuchamos que se inyecta, pero es muy costoso. Es muy costoso y muy doloroso. Mientras que acá en un sobre de 7 gramos está el ácido hialurónico y todas las vitaminas que necesitan. Biocin, vitamina E, vitamina C, mejor dicho, en este sobrecito. Y que lo más importante es que se puede tomar, no hay que inyectar. Maravilloso, está muy fácil, inclusive también para que las personas adultas comiencen con este hábito, pero para ese hábito se necesitan 21 días. ¿Y cuántos sachets nos trae cada cajita? Bueno, Luisa y televidentes, recordemos que una sola caja de sachet cuesta alrededor de los 100,000 pesos. Uh-huh. Y recordemos a todos que no es suficiente porque la cantidad son 30 sachets que se nos daría para un mes. Pero recordemos algo, que para que nos empiece a mejorar y a ver la mejoría son después de los 21 días, como decías tú, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué trae Dominus Natura en esta promoción para que aprovechemos este fin de semana y empecemos a hacernos este tratamiento con el colágeno Vital Cell? Por la compra de uno, te vas a llevar los tres por los mismos 99,900 pesos. Estamos contando que son 90 sobres de sachet, sí. ¿Para cuánto? 3 meses de tratamiento. Mira, es perfecto. ¿Por 99,000? Por 99,900 pesos, marcando ya mismo las 25 primeras llamadas al 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689. Por la compra de uno,
se va a llevar los tres por los mismos 99.900. Y no me cobras el domicilio. Nada, absolutamente nada, domicilio gratuito, usted no se tiene que desplazar a ninguna parte, se lo llevan a su oficina, a la casa, a su finca, donde usted quiera. Bueno, mejor dicho, aprovechar todos y a llamar ya y comprar este producto tan maravilloso. Patricia, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros feliz continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. De Mi Parque, Tu Casa, porque les tenemos buenas noticias. Iniciamos con una nueva actividad aquí en el canal Parque Telemedellín, donde usted muy pronto será parte de esa actividad, poco a poco con el protocolo abriéndose y haciendo que este parque sea nuevamente suyo completamente. Entonces, les pedimos por favor que ustedes se conecten con todo este tema del yoga. Qué rico poder hacer yoga, qué rico poderlo hacer aquí en el canal Parque Telemedellín. Pues si precisamente llega yoga al parque, será una mujer la encargada, una mujer muy joven, la que nos dará esas instrucciones, nos dirá para qué sirve, nos contará cuáles son sus beneficios. Y precisamente ella se encuentra muy cerca de acá, del canal Parque Telemedellín, está en la parte de acá de atrás donde tenemos uno de los puentes de madera, y por eso queremos saludarla a esta hora, decirle a Krishna gracias por hacer parte de la familia de Telemedellín y darnos tanto para eso. Así que saludamos a esta hora a Krishna Prilla, profesora de yoga. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias, Manuela, yo estoy muy contenta de estar aquí, realmente se siente y se respira diferente, es como una pequeña conexión que tenemos en medio de la ciudad para conectarnos no solamente con el entorno, sino con nosotros mismos, mover nuestro cuerpo, relajarnos, estirar. Entonces yo estoy súper contenta de estar acá en este momento disfrutando y que poder luego después disfrutar con ustedes. Dijo Krishna, yo sí quiero saber cuáles son esos beneficios de esta práctica del yoga. La práctica de yoga es un estilo de vida, es como comenzar a ser más conscientes de los diferentes aspectos que nos componen, físico, mental, espiritual, trabajarlos, nutrirlos y ayudar a que tengamos una vida más plena, una vida más feliz. Entonces la idea es hacer un trabajo completo a través de las asanas o la parte física, trabajamos la salud en el cuerpo, a través de la relajación salimos de ese estrés, de esa ansiedad que a veces el día a día nos lleva, y a través de la meditación y ejercicios de respiración podemos comenzar a conectarnos más con lo que somos en esencia y lograr una vida más equilibrada. Me gusta mucho una vida más equilibrada. Krishna, ¿quiénes pueden practicar yoga? ¿Quiénes lo pueden hacer? El yoga es muy especial porque realmente es para todos, lo pueden practicar cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género, de diferente estatus social, de diferentes capacidades. El yoga es tan flexible que se adapta a las diferentes necesidades. Entonces, simplemente lo único que necesitas es las ganas y la actitud de querer practicar, de tener una vida mejor, mejor calidad y ya. De tener una vida salud. Krishna, ¿por qué crees que el yoga es salud? El yoga es salud porque nos lleva a tener un bienestar, y dentro de esta bella práctica es un bienestar holístico, un bienestar físico, un bienestar mental, un bienestar espiritual, cómo nos podemos reconectar con nuestra esencia y realmente encontrando todo ese beneficio completo en todos los aspectos que nos componen, vamos a tener una salud verdadera. Me gusta mucho. Bueno, ¿y cuáles son esas recomendaciones para cada práctica? ¿Qué necesito? Para practicar yoga, primero lo que necesitas es una buena actitud y ganas. De ahí lo demás viene por añadidura. La idea es que sea una práctica coherente y tranquila con tu cuerpo, que no te excedas al límite para terminar lesionándote o con dolores, pero que tampoco la realices con pereza. Siempre los extremos no son tan buenos. Entonces, para mantener un equilibrio en ello, vas a hacer a tu capacidad, a tu ritmo. Tú vas a poder percibir cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, y de acuerdo a ello poder progresar paso a paso en tu práctica. Entonces la idea es que no te frustres, esto es para todos, y lo bueno es que la perfección en la práctica es realmente que saques lo mejor de ti, no es hacerlo como las redes sociales o como la profe o como un compañero, no, realmente es dando lo mejor de ti. Simplemente necesitas, bueno, si estás en tu casa puedes tener una colchoneta, un mat de yoga, si no lo puedes hacer en una toalla, si no puede ser directamente sobre el piso, no hay límites, simplemente es querer hacerlo y lograrlo.
Así es, Krishna, me encanta verte ahí en ese espacio de nuestro canal Telemedellín y no nos podemos despedir de ti sin que antes nos regales una pequeña muestra de esta práctica. Claro que sí, vamos a hacer entonces el famosísimo saludo al sol. Para ello te vas a parar al inicio de la colchoneta, alarga tu cuerpo, actívalo, ubica palmas juntas en el centro del pecho. Inhalando, eleva brazos por el frente, alarga la columna, crece. Exhalando, te doblas adelante, baja hasta tu capacidad. Inhalando, lleva la pierna derecha atrás, mirada al frente, pecho amplio. Exhalando, pierna izquierda atrás, tabla alta, abdomen firme. Afirma también tus brazos en el piso. Inhala, rodillas al piso. Exhala, pecho y mentón al piso, retiene sin aire. Deja los dedos de los pies apoyados. Inhalando, eleva pecho, rota hombros atrás y abajo. Alarga tu columna. Exhalando, arriba la cadera, plantas al piso. Respira ahí naturalmente por la nariz. Conecta plantas y manos sobre la tierra, isquiones hacia el cielo. Lleva las rodillas al piso, glúteos en talones. Y bueno, aquí pudieron ver un poquito de lo que es la práctica de yoga. Los invitamos a todos ustedes, todos los televidentes, para que nos acompañen en esta linda práctica, para que se conecten con el yoga, con la naturaleza y con Telemedellín. Namasté. Namaste, profe Krishna. Muchas gracias por esa información que nos dio el día de hoy. Usted siga disfrutando del Canal Parque Telemedellín en otro espacio que tenemos acá, que también es muy hermoso. Y qué bueno, ¿cómo será Yoga al Parque? Iniciaremos la próxima semana, el próximo viernes. Serán 30 minutos de yoga y poco a poco iremos invitando a nuestros televidentes, a esos televidentes más fieles, para que vengan, entren al canal, para que entren al parque y puedan hacer esa práctica. Yoga al Parque llega para todos ustedes, felices de poder estar de alguna forma apoyando esta iniciativa que tenemos desde acá. Muy contentos, profe, muchas gracias y vámonos para un pequeño corte. Pero no se despeguen porque vamos a hablar de cómo conciliar el sueño. Buenísimo. Ya regresamos. Sí, señora, me gusta. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Con muy buenos temas aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y Manu, pues es que por estos días y después de todo este tema de la pandemia, muchas personas se han quejado en redes sociales, en las diferentes cuentas, que están sufriendo de insomnio, por ejemplo, que no están durmiendo bien, que se sienten más cansados. Pues hoy vamos a desarrollar ese tema con una invitada que es Luz Viviana Osorio, terapeuta respiratorio, y ella nos va a explicar un poquito por qué es importante principalmente dormir bien. Viviana, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les voy a contar, es muy importante dormir y muchas veces no prestamos tanta interés en ello, debido a que en este momento que dormimos, el cuerpo hace como un backup del día y lo que hace el corazón, el cerebro y todo nuestro organismo es como poder reparar lo que hicimos en el día. Entonces, cuando una persona dice no duermo muy bien o estoy durmiendo mal, pues obviamente va a empezar a tener trastornos de sueño a largo plazo. Dijiste una palabra que me parece supremamente importante y es reparar, un sueño reparador. Yo siento que hace mucho no tenía un sueño como tan reparador como lo tuve en esa semana, que me dormí y ni sentí que dormí. O sea, siento que fue placentero, que fue bueno, que fue reparador porque me levanté con energía. ¿Cómo identifico que no estoy durmiendo bien? Porque entonces la gente se acostumbra a algo y asume que eso es lo normal que estoy haciendo cuando estoy durmiendo. Yo creería que es empezar a eso, como a concientizarnos de que dormir es importante y que no es simplemente porque tenemos que dormir y ya, sino como prepararnos para ello. Entonces, tener unos buenos hábitos de dormir es supremamente importante, hacer de rituales, empezar a tener buena higiene de sueño y empezar a tener todas estas cosas importantes para poder
concientizarnos de dormir, que es súper importante. Mencionas algo que me encanta porque yo lo vengo trabajando poco a poco con mi bebé y es esos hábitos de sueño que normalmente cuando somos adultos no los tenemos porque no nos los inculcaron desde pequeñitos. Hablemos un poquito de esa higiene del sueño. Bueno, la higiene del sueño es algo que debemos implementar todos en nuestra vida. Y es que, por decir, usted tiene que pensar, me voy a acostar, entonces debe tener una hora específica para acostarse. Debe preparar una cama que sea limpia, que tenga una buena almohada. Si vino de un día muy estresado, bañarse, pegarse un duchazo. Si quiere meditar, si quiere orar, hacer algo que lo tranquilice. No debe tener nada en la habitación que lo moleste, ni el televisor, ni las tablets, ni los celulares. Quitarse el maquillaje, ponerse una buena pijama si está haciendo frío, una pijamita calientica que le vaya a dar un buen cobertor. Si está haciendo calorcito, pues algo que, como adecuado para la temperatura también. Entonces preparar primero la mente y decir, me voy a dormir. Porque es que dormimos televisión, ¿cierto? O dormimos celular y no es así, es dormir para dormir y que el ambiente también de la habitación y el lugar donde vamos a dormir sea apropiado. Muy bien, Luz Viviana, estábamos hablando de la higiene del sueño y me parece supremamente importante esos tips que acabas de dar, pero pues entonces empezamos a encontrar un montón de información en internet donde cuál es la forma correcta de dormir, cuál es la higiene del sueño, qué tengo que hacer, cuántas horas, qué sí, qué no, pero me gusta mucho porque esta profesional entonces crea una cartilla donde lo que nos enseña es cuál es la higiene del sueño, cómo podemos llevar como una especie de guía y de control para saber cómo me está yendo y empezar a evaluar si necesito ir donde un terapeuta o realmente puedo ir controlando y modificando ciertas cosas que no hago. Me gusta que algunos de ellos, pues aquí dice, el tiempo adecuado de sueño para un adulto es de 7 a 8 horas, sin embargo existen variaciones según la persona. Nota, si un día duermes poco, no le des importancia, tu organismo compensará esa pérdida. Entonces, ¿cómo tenemos que entender? Porque entonces decimos, ay, es que yo no dormí lo suficiente, mañana voy a estar caída del sueño, entonces tengo que dormir el doble al siguiente día. Y ahí una de las recomendaciones que tenías también es que el fin de semana no durmamos más de la cuenta. Exacto. Porque entonces llega el fin de semana y nos dormimos todo el domingo y el lunes llegamos al trabajo supremamente cansados y tampoco es apropiado. Lo que tratamos de explicar ahí, lo que trato de explicar ahí es que si usted duerme, debe ser de 7 a 8. Muchas veces no podemos por obvias razones, por trabajo, por muchas cosas. Pero entonces el día siguiente tratemos de reparar el sueño y de tener una buena higiene de sueño para poder recuperar. Y el fin de semana tratemos más bien de hacer actividades, hacer ejercicio, tratar de hacer cosas diferentes, porque si dormimos tanto el fin de semana, tanto sueño en exceso también es malo. Muy bien, tenemos llamada en este momento Royman Machado desde Bello, desde el norte del Valle de desde Robledo. Ah, bueno, más un poquito más para acá. ¿Cómo está, Royman? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, feliz de escucharlo, mi señor. ¿Cómo le ha ido? Está muy bien, gracias al señor. Bueno, ¿cuál es la pregunta que tiene para nuestra invitada? Pues la preguntita es que yo no duermo casi. Yo me quedo y quedo dormido y parece que estuviera despierto, porque yo entre dormido y despierto, no duermo. Y me despierto, me levanto muy temprano, para las 3 de la mañana y ya no vuelvo a dormir. Muy... Eso es lo que me tiene pues, inconforme. Listo, muy bien. ¿Quieres hacer alguna pregunta al señor? No, yo le voy a contestar. Mira, lo que pasa es que muchas veces las personas no saben por qué no duermen bien. El insomnio es la pérdida del sueño. Existen otros trastornos de sueño importantes como el ronquido, las apneas, las piernas inquietas, que pueden generar este tipo de trastorno que es perder el sueño. Entonces muchas personas quieren dormir o llevan mucho tiempo sin dormir, no están medicados, pero no saben qué hacer. Entonces por eso es importante consultar y también tener un diagnóstico de lo que podemos, puede ser muchas cosas. Él me dice, no duermo. ¿Quién sabe si es que se despierta ahogadito o que de pronto tiene mucho ronquido y no duerme, o su parte de higiene del sueño, por ejemplo, tiene muchas preocupaciones? Es otra cosa muy importante. Cuando una persona tiene preocupaciones, yo les digo, yo sé que estás preocupado, pero debes dejar las preocupaciones a un lado. Y no acostumbrarnos al insomnio. Hay que consultar al especialista, sí, porque es supremamente importante el sueño y más cuando es reparador. Luz Viviana, Manuela, pues nuestra
nuestra invitada nos trae hoy un excelente regalo para nuestros televidentes para que empiecen a entender la importancia del sueño y cómo empezar a hacer esas rutinas de sueño. Y tenemos dos. Sí. Una para que alguien nos llame ya antes de que se acabe el programa, ya les vamos a decir las preguntas, y la otra para las redes sociales, para que nos escriban. Entonces, la primera, para la persona que nos llame, dos hábitos saludables para conciliar el sueño, que nos hablaba nuestra invitada sobre la higiene de sueño. Y Manu, te dejo las redes sociales. Ah, muy bien, así a quemarropa ella, tan bonita, me encanta. La otra puede ser, ¿cuántas horas debe dormir un adulto en promedio? Si estamos hablando en promedio, entre tanto y tanto. Listo, eso para redes sociales, para que se lleven esta cartilla. Entonces, la siguiente pregunta, ahorita también estábamos viendo que algunas personas pues hacemos práctica del ejercicio en la noche y yo pues tengo que confesar que yo duermo mejor. Siento que cuando estoy como más cansada del ejercicio y ya lo que hago es que dos horas antes de irme a la cama, sí tengo que ya estar completamente reposada. ¿Eso qué tan saludable, qué tan bien está haciendo Manuela ahí? Sí, es que se considera que debe ser de entre 2 y 3 horas antes de dormir, no exactamente, porque el cuerpo está excitado, no se deben tomar bebidas negras, café, té, chocolate, pues excitantes, porque igual el cuerpo va a estar en un momento donde no va a estar preparado para descansar. Luisa, permítame esto, ahorita el señor que nos llamó, yo lo sentía como angustiado, entonces, ¿qué es lo que produce cuando no estamos durmiendo bien? Porque entonces empezamos como a sentirnos también que el resto del día no estamos tan cómodos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos otros signos que podemos empezar a sentir cuando no hay un buen sueño? Bueno, entonces hay 5 signos que son muy importantes, detectarlos para poder atacarlos, ¿sí? Y ya consultar. Entonces es, cuando estás en el día y estás quedando dormido en todas partes, entonces te quedas dormido en el bus o te quedas dormido manejando o estás con hipersomnolencia diurna excesiva, es uno de los signos. Otro es que vas muchas veces en la noche al baño. Supuestamente el organismo está preparado para no ir al baño. Entonces la nicturia, que son varias veces en la noche, el dolor de cabeza continuo, todo el tiempo con dolor de cabeza, la fatiga, ¿sí? Pérdida de la memoria. Esas son como las más importantes. Bueno, de todas maneras, las personas que tienen ansiedad, porque es que no dormir genera, yo les digo a mis pacientes, como un guayabo continuo. O sea, nunca, usted siempre afecta está rendido. Afecta tu salud mental. Guayabos a esta hora no. Bueno, ya tenemos a una televidente que se quiere llevar la cartilla y ella es Ángela Mejía desde Belén. Ángela, gracias por comunicarte con nosotros. Muy buenos días para todas, ¿cómo están? Muy bien, bueno, a ti te tocó entonces la pregunta de que nos menciones dos hábitos para lograr esa buena higiene de sueño. Darse un bañito antes de dormir. Sí. La segunda. Me falta una. Fueron varias. Hay muchas. La segunda. Bueno, otra puede ser, no sé, tomarse una bebida caliente para poder conciliar bien el sueño. Sí, válida, también válida. Listo, me parece. Listo, Ángela, gracias por comunicarte, no vayas a colgar, ahí te van a tomar todos los daticos entonces para entregarte la cartilla. Muy bien, en redes sociales, ¿cuántas horas promedio debemos de dormir en la noche para que se lleven también esta cartilla? Ahí está nuestra compañera Carolina, que también saludamos, para que se pendiente de la respuesta. Avanzamos. Avanzamos, Manu, porque tenemos una nota para compartir con todos ustedes. Claro que sí. Es momento y te queremos invitar para que hoy... ¿Qué vas a hacer hoy a las 3 de la tarde? Tengo paciente. ¿Tienes paciente? Bueno, no te preocupes, porque como dura tanto el programa, vas a tener la oportunidad de poder aprovechar lo que es Tu Cuadra, Me Cuadra. Hoy vamos a conocer de qué se trata este programa aquí en Telemedellín, cómo puede llegar Tu Cuadra, Me Cuadra hasta su barrio y dónde van a estar el día de hoy. Conoce más de la historia de nuestra ciudad. No te pierdas Tu Cuadra, Me Cuadra, el programa que te trae nuevas historias de personajes y lugares de los barrios de Medellín. Tu Cuadra, Me Cuadra lo que busca es resaltar el arte y la cultura de cada uno de los barrios de la ciudad. Así que no se pueden perder este encuentro todos los viernes, donde 4 de nuestros presentadores recorren las calles de la ciudad para que ustedes conozcan un poco más de cada uno de estos barrios.
Hola, yo soy Andrés Rengifo, uno de los presentadores de Tu Cuadra, Me Cuadra, y los invito a ustedes, televidentes de mi parque, Tu Casa, para que nos acompañen esta tarde de 3 a 6 de la tarde desde el Parque Cuatro Vientos de Los Colores a disfrutar de todo el talento de esta comuna. Música, baile, magia, muchas más sorpresas, pero principalmente para que descubramos si es cierto que en Los Colores hay más perros y niños que personas mayores. Esta tarde, de 3 a 6 de la tarde, por Telemedellín, aquí te ves. Recuerda, la cita es hoy a las 3 de la tarde. Tu Cuadra, Me Cuadra, por Telemedellín. Aquí te ves. Luz Viviana, cortico, las esencias naturales, estas también nos ayudan para buen dormir. Y tus redes sociales, tenemos un minuto para despedirnos. Sí, yo implemento en mi tratamiento las esencias porque me parece maravilloso que la camita esté bien preparada y que tenga un buen aroma, el ambiente, en el día también, muchas veces para activar las personas, entonces las esencias son maravillosas. ¿Dónde te seguimos? Estoy en Instagram, arroba respiraterapia, y estoy en el consultorio de la Torre Médica Salud y Servicios 1418, el teléfono es 317, vea pues, 305-317-2873. Tranquila. Luz Viviana, gracias por acompañarnos y por regalarnos toda esa información tan interesante acerca del sueño. Muchas gracias. Feliz día, feliz fin feliz de semana, día, que pase rico, 3 de la que tarde. Que duerman bien. Tu Cuadra, Me Cuadra. ¿Listo? Listo. Muy bien, vamos a ver nuestro ganador en redes en este momento para que sepan que se lleva esa cartilla. Gracias por participar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por estar acá conectados. Recuerden que de lunes a viernes la cita con la vida saludable es aquí en Telemedellín con Mi Parque, Tu Casa. Ahí tenemos al ganador. Muy bien, muchas gracias por participar. Recuerden, Caterine Rincón. Esa es nuestra ganadora. Muchas gracias. Nos vemos bien el lunes nuevamente. Mi Parque, sí, Tu Casa. Feliz 9:35. Fin de semana. Feliz fin de, que pase rico con tu hijo. Gracias por conectarte. Chao, chao.